sobrevivido dramáticas, impactantes historias. Los grupos criminales en sus países obligan a los varones a matar y a las niñas las explotan sexualmente. Isa Osorio habló con un niño salvadoreño que logró escapar de ese tenebroso mundo. Madre, perdóname por lo que ha hecho. Su infancia ya es un paraíso perdido. Con escasos 12 años, la violencia, esa epidemia que contagia a los barrios de El Salvador, también a él lo infectó. ¿Por qué querías pertenecer a la pandilla? No tenía amigos ni nada, entonces es como otra familia para uno. Un pleito entre pandilleros lo obligó a abandonar su país. ¿Has disparado? Sí, pero no sé si ha matado. Así llegó a Chiapas este joven, solo. En El Salvador, los maras lo intimidaron. Sí, me dijeron que si no cooperaba con ellos o seguía con ellos, me iban a matar. Algunos menores migrantes no acompañados para llegar a México lo hacen por medio de la frontera con Guatemala. Y para cruzar el río Suchiate utilizan balsas como esta. En lo que va de este año, más de 6.000 centroamericanos llegaron a México huyendo de la violencia. De ellos, 242 menores que viajaban solos. Muchos refugiados solicitantes de asilo. La oficina de la ONU en México para los refugiados, ACNUR, puso en la mira esta crisis a través de una campaña. A tener de nuevo una vida, a tener de nuevo amigos, una casa, una escuela, a través de unas donaciones. Pero el panorama es un reto para el gobierno mexicano, porque muchos ya no buscan llegar a Estados Unidos. Todavía, repito, no alcanza una escala que pudiera rebasar las cifras que usted y yo hemos comentado en materia de refugio. Ellos solo quieren un futuro, huyendo, como decía Octavio Paz, del laberinto de su soledad. Me voy. Bueno, lléveme. En Chiapas, México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Al menos 19 muertos y 50 heridos. Es el saldo hasta el momento de la explosión que ocurrió poco después de las 10:30, hora local.